todos. Es domingo, es la 1:30 de la tarde y yo sigo en cama. Ay, digamos que ayer se salió de fiesta y bueno. Llegamos así como a las 5 de la mañana y por fin no madrugué. Llevo toda la semana madrugando, toda la semana, y odio madrugar. Y era necesario quedarse en la cama hoy. Pero bueno, va siendo hora de levantarse. Y mi madre y mi hermana ya se fueron, que fueron a ver una sesión vermú de un bar que a mí me gusta mucho. Y mi madre es amiga del dueño del bar. Y a lo mejor me acerco hasta allí. Además, hace muy buen día. Y bueno, pues tendré que ir a ducharme y esas cositas de persona humana. Que ya va siendo hora de... Y nada, yo no sé cómo hace esa gente para estar divina cuando se despierta, porque yo no lo consigo. Y normalmente, hoy tengo buena cara. Será porque igual ya llevo un rato despierta. Normalmente soy como un ogro. Sí, un monstruo de las cavernas o algo así. Y eso, bueno. Me propuse empezar con esto de los vlogmas porque... Lo vi que lo está haciendo todo el mundo y dije, bueno, pues Iris, tú puedes grabar un vídeo diario. No, creo que en el fondo no. Pero lo voy a intentar. Y es que mis días no son tan interesantes como para grabarlos, pero bueno. A ver qué sale de aquí. Tengo tanta cara de muerta. Bueno, es un poco tarde. Voy a bajar al Kenzo y a ver si me da tiempo a llegar para enseñaros el bar, porque igual cuando llegue ya termino el concierto, porque la verdad es que es bastante tarde. Entonces a ver si tengo suerte y me da tiempo. De diciembre en Galicia hace un tiempo y una temperatura increíble. Ojalá siga así.
casita ahora y me senté en el sofá solo para saludar a Kenzo. ¡Ratón! Bueno, está ahí, restregando el fuciño contra el sofá. Y nada, me voy a poner a editar en breves porque tengo muchas cosas que editar y que hacer. Y creo que después voy a volver a salir. Entonces pues tengo que aprovechar ahora este ratito que tengo. Por un casual me he puesto a buscar en YouTube vídeos de covers de la canción de Roxanne, que es la que cantó la chica que fui a ver antes, que justo coincidía que yo llegaba al bar y estaba cantando esa canción, y la verdad es que a mí me encanta. Y acabo de descubrir uno que os juro que es una pasada. O sea, me enamoré en los primeros 20 segundos de vídeo. Y os voy a enseñar un trozo y os voy a dejar el link del canal de estos chicos en la cajita de descripción para que los veáis, porque de verdad que son buenísimos. Bueno, son las 7 de la tarde ya, llevo un ratito aquí editando. Vienen en un ratín a buscarme a casa y me voy a ir a peinar y eso, porque tengo un poco pelos de loca, aunque no creo que lo vaya a mejorar mucho y seguramente ya esté cayendo helada afuera, o sea que el pelo me va a durar un segundo cuando salga a la calle. Sergio abajo ya esperando, dice que quiere permanecer en el anonimato, yo le digo que va a tener que acostumbrarse, o sea que voy a hacer modo ninja para presentároslo. Se me había olvidado la tapa de la cámara y tuve que volver a subir a por ella porque soy un desastre. Ahora cállate. ¿Te quieres callar? Porque ahora estoy grabando. No, no, porque me río. Oye, a ver, ¿qué pasamos? Bueno, vamos a ir a tomar algo al bar de mi mejor amiga. Bueno, en el que trabaja mi mejor amiga, que no es de ella. Y después vamos a ir al cine a ver Sin Sajo. Es que vas a tener que salir en algún momento. Tiene que ser ya. No, que me voy a dar risa. No, 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 no os imagináis que yo era más tonta y lo mucho que se ríe de mí. Ay, Dios, es que han tomado los ojos, pero me gustó un montón. Y si no visteis esta saga, os la recomiendo, y los libros sobre todo. Y ahora casita.
Acabo de llegar a casita. Ya bajé al Canciño, entonces voy a cenar algo porque no cené. Entonces nada, voy a cenar algo y terminar de editar este vlog. Y para cama, que mañana tengo práctica de coche a las 11. Y es muy tarde y... Dios. Estoy cansada. Y eso que hoy me levanté tardísimo. Y bueno, nada. La verdad es que me gustó bastante esto de grabar así. Me pareció entretenido. No sé cuánto aguantaré porque la verdad es que por semana voy con el tiempo un poco justo. Pero bueno, mañana a ver qué tal lo llevo grabando y editando todo de noche, claro, porque hoy tuve tiempo, fui lista y edité la mitad por la tarde y ahora me queda nada, muy poquito, pero mañana tengo que editar todo de noche, entonces bueno, a ver. Y eso, espero que os haya gustado. No sé qué quiere, el perro está llorando. Y nos vemos mañana.